al Papa y al Norte, la descubre a la ciudad, al mando del Presidente de Torre, capitán de la guerra. Thank you.
Nacional. Pita a la derecha. Antes el presente. ¡Gol! Buenos días. Thank you.
Escuela Naval, buenos días. Brigadier Juan Pablo Contreras Convento, al recibir este estandarte, recibes a la patria y a la Escuela Naval Arturo Prat en su más alto y noble cinza, la bandera de Chile. En esta bandera no hay quienes se oculten vergüenza, porque cuando no pudo planear triunfante en la guerra, corazones y brazos tuvo a su servicio, que se hundieron con él hasta el fondo del océano y se abrazaron a él para morir luchando antes que rendirse. Paseará con orgullo y nobleza, porque su presencia anuncia que la juventud de la Armada de Chile va tras él. Pórtala con dignidad y con amor, porque jurada nunca en vano, nos recuerda que la tradición de los héroes sigue viviendo en él. Entrega la industria con la misma emoción con que hoy la recibes frente a la ciudadanía y de la Armada de Chile. Limpia, intacta, inmaculada. Thank you.
gigante. Su historia ayudaría que haya demostrado condiciones de liderazgo, emprendimiento y trabajo en equipo durante su presidencia en la escuela. Brigadier Peñado al frente. Brigadier Antonio San Pedro Covarrubias. Hace entrega del premio la señora Marcela Figal Alcázar junto a su nieta María Amalia y Florencia Cubillos Torres. Fila. Premio Primeras Actividades. Otorga a la aspirante oficial de mar y brigadieres que ingresan al servicio de la Armada de Chile con la primera actividad de su promoción. Aspirante a brigadieres premiados al frente. Aspirante a oficial de mar, Alfredo Carrasco Vega. Brigadier Ejecutivo, Fausto Bravo Cubi. Brigadier Infante de Marina, Pablo Díaz Torres. Brigadier Abastecimiento, Yanina Ferrari Ramírez. Brigadier Litoral, Cristóbal Ruiz González. Medalla, Escuela Naval República de Chile, otorgada por la Comandancia en Jefe de la Armada. Impone las medallas el señor comandante en jefe de la Armada. Bien, amor. Sí.
Gran Premio Primera Antigüedad. Al mediodía del curso ejecutivo que ingresa al servicio de la Armada de Chile con la primera antigüedad de la promoción. Brigadier Fausto Bravo Raúl. Premio Embajada de Japón. Hace entrega del premio el excelentísimo embajador de Japón en Chile, señor Hidenori Murakami. El señor comandante en jefe de la Armada, almirante del mundo, Gonzalo Jorge. Señor Harald Beyerburg. Se entrega el premio al señor ministro de Defensa Nacional, don Rodrigo Quispeta de Quirón. Condecoración, Cámara de Diputados. Impone la condecoración el presidente de la Cámara de Diputados, honorable diputado señor Nicolás Monquever Díaz. Presidente del Senado de la República, honorable senador don Camilo Escalona Medina. Condecoración Presidente de la República de Chile en el grado de caballero. Impone la condecoración Su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera de Chile, quien será acompañado por el señor Comandante en Jefe de la Armada. Thank you.
Diana Dobleval. En Valparaíso, a 15 días del 9 de diciembre del año 2002. Visto. A. Las facultades que le confiere el artículo 32, número 16 de la Constitución Política de la República de Chile. B. Lo señalado en los artículos 7, 9, 10, 12 y 103 de la Ley número 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. C. Lo dispuesto en el DFL número 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, artículos 25, 127 y 129. D. Lo señalado en el DFL número 1 de 1998, artículo 2. Y considerando A. lo propuesto por el comandante en jefe de la Armada de Chile, la existencia de vacantes en los escalafones respectivos. Decreto. Nómbrase con fecha 1 de enero del 2013 oficiales de la Armada de Chile en el grado de teniente segundo a los alumnos del curso de aspirantes a oficiales del escalafón de mar y en el grado de guardia marina en los escalafones de ejecutivos e ingenieros navales, de infantería de marina, de abastecimiento y del litoral a los alumnos de la Escuela Naval Arturo Prat, quienes finalizaron satisfactoriamente sus estudios y cumplen con los requisitos exigidos para tal efecto. Anótese, tome su razón, regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Armada. Firman su excelencia don Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República, y don Rodrigo Inspeter Kirchner, ministro de Defensa Nacional. El comandante Prat fue nominado a Sanse y a Esquelal en el altar de la escuela como velado cantando los caballeros de armas, entregando sus pensamientos a la orientación sobre la responsabilidad de su gran conductor Juan Casanueva López, Vicente Cavada Pérez, Juan Felipe Clara, José Echeverría Vidal, Javier Espinosa Rochel, Javier Fernández Fernández, Cristian Hilario Guerrero, Alejandro Fuentes Valencia, Valesca Gamboa Pacheco, Germán Gas Martín, Antonio Harz Casca, Felipe Hernández Fadín, Pablo Hernández Bustos, Ignacio Hernández Valenzuela, Héctor Malguén González, Roberto Mantinel Salinas, Joseph Marcel Mar, Tomás Moraga Moral, José Morraya Copio, Ignacio Peralta Vargas, Matías Ponce Bastián Tapia Ríos, Diego Torres Whittaker, Lorda Sánchez Gemier, Escarafón de Infantería de Madrid, Raimundo Alamán Blay, Gustavo Amaro Costán, Gonzalo Areva Villar, Pablo Díaz Torres, Andrés Ricot Torres, Ernesto Santa Villar, Cristóbal Godoy Llanes, Fernando Gómez Filipe Lanucó Segundo, Valeria León Madurán, Gianluca Mario Gómez, Jorge Villarzún Ley,
Eric Oliva Almanor, Luis Román González, Tomás Ross Cosme, Cristóbal Ruiz González, Gabriel Sáenz Villar, Gabriel Vera Garena, Felipe Vergara Alvarado y María Javiera Villarro, que estás en el cielo. Santificado sea Dios. Oh Dios omnipotente, digna de bendecir estas espadas y defender con tu celestial protección a estos nuevos oficiales de la Armada de Cristo. Concede que sienten la fuerte con dignidad para la defensa de las justicias, valores y principios permanentes de la nación. Oficial, recibir las espadas bendecidas, que se han de marcar en la propia defensa de los herederos de las más grandes y sublimes tradiciones del heroísmo patrio. Vengan el día de mañana, ser dignos del honor que nos ganaran los grandes hombres que esta tierra ha visto nacer. Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, le intentamos cuidar la bendición del buen Dios de Dios, símbolo del mando que la patria y la hermana han entregado a estos jóvenes oficiales, que comienzan a vivir por la bendición y entrega de estas espadas. Que no se desenvaine vuestra espada sin nosotros, ni se desenvaine sin honor. Gracias a Dios, digno conceder el Padre, que vive y reina con el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Finalmente, a la Virgen María Estela Maris de nuestra Armada, le pedimos que acompañe la asignatura de estos nuevos guardias marinas en su navegar por el mundo en el buque Fuerza Esmeralda 2013 y que tienda su mano protector sobre Chile la Armada y nuestra gloriosa Estela Naval. Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jefe del curso de Brigadieres procederá a tomar el juramento a la ley. ¡Gracias! ¡El juramento! ¡Atención presente! ¡Ah!
nueva promoción de oficial, graduado de la Escuela Naval, Arturo Prado, rendiremos a su excelencia el presidente de la República.
La escuela les brinda su despedida con una emoción sin nombre y con su vida de reserva. Buenos vientos y buenos días.